There's a rumor going round the town that you don't want me around. I can't shake off my city blues.
Buenas noches, bienvenidas todas las personas que se van conectando a esta hora de manera tan puntual y diligente. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a pedirles por favor unos minuticos de paciencia, quizá unos 2-5 minutos más para que se conecten una cierta cantidad de personas más que estamos esperando para poder dar inicio a la sesión. Muchas gracias, nos vemos en un par de minuticos. Is there anybody in there? Just how you can hear me. Are you feeling down? Like any ease your pain? You're on your feet again. Relax. Find some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are deceiving. Head distant ships will come to your horizon. You're all only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like. Bueno, muchas gracias por su espera. Nuevamente.
getting better. But do you feel the same? Will it make it easier on you? Now you got someone to blame. You say, won't love, won't lie. When each one hits in the night, won't love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Qué pena con ustedes, ¿cómo están? Ya de nuevo por aquí, que tuvimos un inconveniente con el internet, estos gajes de lo de la virtualidad. Entonces, para avanzar rápidamente, les estaba haciendo como la introducción de lo que vamos a tener en esta sesión. Muchas de las personas que ya han estado con nosotros pues tienen como un conocimiento muy profundo de lo que trata Rockopolis, de lo que ha sido a lo largo de estos 14 años este proceso. Otras personas han llegado nuevas durante estos últimos días, y principalmente para estas personas es esta primera parte, y bueno, para el público en particular, porque esta primera sesión es de manera pública, es una socialización acerca de qué trata Rockopolis, quiénes son las entidades que intervienen en el proceso de realizar Rockopolis, y cuáles van a ser como las estructuras y las dinámicas de este proceso que arranca el día de hoy. Entonces, para esto, pues les voy a presentar a Sandra Hernández. Sandra Hernández es la directora de la Fundación Modern Blue. La Fundación Modern Blue es quien organiza y ejecuta el proceso de formación de Rockopolis. Ella es cantante, música egresada de Bellas Artes, de la Institución Universitaria de Bellas Artes de Cali. Ha trabajado como asesora del Plan Departamental de Música del Valle. También tiene experiencia en trabajos de mercadeo de distintos temas y distintos niveles. Ha tenido que ver con el canto lírico, con el canto popular. Y bueno, principalmente su proyecto ha estado encaminado en fortalecer los procesos de profesionalización y de formalización de la música en Cali. Entonces, pues le doy paso a Sandra para que por favor nos dé inicio con este proceso de socialización para resolver muchas dudas, ¿no? Muy importante que quien tenga alguna duda acerca de cuáles son las dinámicas y cuáles van a ser como los procederes de esta etapa, pues las podamos plantear ahorita antes de pasar a la segunda parte, que es lo que les hemos socializado a través de su correo electrónico, que es el primer taller abierto académico sobre habilidades para la comunicación. Entonces, bienvenida Sandra, muchas gracias. Hola, buenas noches para todas y todos. Hola José, buenas noches José. Espero que estén muy bien. Muchas Hola José, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. En este momento Sandra está iniciando pues su ingreso al aula. Estamos pues, o sea, no se imaginan lo felices que estamos de poder iniciar oficialmente estas actividades, porque pues como saben, o sea, nos correspondió dar un compás de espera. Aquí creo que ya estamos con Sandra. ¿Me copias, Sandra? Sí, ya. Ya bienvenida. Muchas gracias, los problemas de la conectividad, pero bueno. Aquí estoy, ¿qué más? Bienvenides a
Por Dios, ¿cuántas personas hay acá? 60. Muchísimas gracias por aceptar la convocatoria de esta versión 2021. Muy, muy agradecida y desde la fundación con esa respuesta que siempre tenemos, no solamente de las personas que llegan por primera vez, sino también de participantes que nos han acompañado durante este proceso de 14 años. Pues bien, la Fundación Musical Mama Blue les da la bienvenida a la temporada oficial del proceso para el desarrollo del talento humano y emprendimiento artístico. Bueno, yo veo que aquí, Sebas, muchas gracias, todavía no me pongas el fondo del taller que vamos a dictar hoy, ¿ok? Antes de empezar con el taller y con lo que tenemos preparado para contarles el día de hoy, quiero agradecer muy especialmente a la Secretaría de Cultura de Cali, quien nos ha ofrecido su trabajo articulado desde el inicio de las operaciones de Rocópolis como proceso formativo, que nos permite cada año poder acercar esta información que desde un grupo de personas que han tenido una experiencia previa con los desarrollos del rock en las diferentes miradas que tiene, que son necesarias, que son desde la historia, desde la parte de la producción escénica, desde el oficio como tal de cantantes, desde la expresión corporal, desde el marketing, ¿sí? Y ahora pues unos componentes nuevos que hemos sumado para poder enriquecer la formación como tal. Ha sido un eje principal y digamos un aliado estratégico importantísimo, además que hace parte del motor financiador que permite el desarrollo de esta temporada. Entonces, pues un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Cultura, a su nuevo secretario, Ronald Mayorga, que además con esta idea juvenil y con esta mirada que tiene bastante inclusiva, creo que podremos seguir fortaleciendo el proceso como lo hemos venido haciendo durante estos años. Bueno, primero quiero comentarles que el proceso como tal se mantiene en su esencia, y es que se desarrolla en dos fases, una fase que es la académica y otra fase que es la promocional. La fase académica tiene una duración de 2 meses, comenzando con el día de hoy que vamos a abrir con un taller que de pronto no les llegó en el cronograma de actividades, que es el de habilidades de comunicación para músicos, pero que definitivamente concluye el 28 de octubre. Entonces, digamos que esa fase académica inicia hoy y concluye el 28 de octubre. La fase académica del proceso formativo tiene siempre una articulación entre la teoría y la práctica. Es fundamental que se reconozca que el proceso implica un estudio particular, individual, de los temas que se desarrollan en clase, pero adicionalmente luego hay una preparación para poder compartir esos conocimientos en unos espacios de circulación. Cada uno de estos 2 meses, tanto septiembre como octubre, concluyen en sus semanas finales con unas jornadas de circulación artística, donde lo que hacemos es evidenciar y presentar a cada una de las personas que están aquí convocadas y que hacen parte del estudio de los talleres para que nos muestren los avances que van obteniendo en el conocimiento. ¿Qué materias vamos a ver dentro de ese ciclo académico? Pues siempre, por ser este un proceso formativo en su inicio para cantantes, siempre vamos a tener la técnica vocal. La técnica vocal, en este caso, va a ser dictada por David Palacios y por Cristian Escobar, que son dos personas profesionales del canto que trabajan en producción musical, pero que además tienen la experiencia de poder ser coach vocal, poder reconocer cuáles son las herramientas para cantar, ¿sí? Y sobre todo los elementos que hay que tener en cuenta en el momento del estudio, sobre todo el estudio individual, que es, digamos, el que
el que nos va a acompañar siempre como artistas es un estudio por siempre. Estamos también con la expresión corporal, que lo va a manejar la profesora y docente Natalia Ruiz, profesora y bailarina, perdón, Natalia Ruiz. Natalia es una persona que pues estudió danza contemporánea en Colballet y se ha dedicado al desarrollo del cuerpo a partir de un proceso personal que tienen un colectivo que tiene una mirada muy especial a la equidad de género. Para nosotros es bastante importante que todos estos componentes existan. La música es un espacio netamente inclusivo, pero no solamente la música como tal, sino las personas que hacen parte de esos procesos deben tener esa mirada inclusiva, pues es el espacio que ofrecemos a las personas que convocamos y que nos siguen cada año. Tendremos también el desarrollo personal como componente transversal a todas las clases. Tendremos historia de la música, esto lo tenemos siempre gracias a José, que es un investigador, que es un historiador del reconocimiento de la historia de la música popular urbana, porque aquí en este año principalmente estamos haciendo un clic con las otras músicas urbanas que también se mueven en la ciudad de Cali y que hacen parte importante de nuestra escena. En ese orden de ideas, pues entonces hemos vinculado una materia nueva que se llama rap y poesía, porque es importantísimo reconocer todas estas posibilidades de la voz. Si bien como intérpretes, también iniciamos procesos creativos de composición, pero es importante reconocer que podemos enriquecer nuestra presentación si sabemos rapear. Y si ya somos raperos y si hay alguna persona aquí que ya practica el rap, entonces queremos ofrecerle un poco de reconocimiento de elementos literarios que puedan ayudar a mejorar esa composición que la hacen además espontánea y que la hacen en el momento. O sea, este movimiento actual muy fuerte que se maneja y se mueve en la ciudad de Cali, que es el freestyle, tiene unos ejercicios y tiene unas categorías. Y últimamente hemos estado muy pendientes de las batallas y nos sorprende cómo tienen esa capacidad de improvisación automática a partir de una palabra que se dicta, ¿ya? Esas son las batallas que se hacen dentro de freestyle, pero un movimiento muy fuerte del hip hop que se ha venido desarrollando, diría yo, durante los últimos 20 años, en sus cuatro componentes, ¿ya? De los componentes principales del hip hop vamos a abordar en esta temporada 2021 sobre la parte del rap. Seguramente para otros años empezaremos a vincular el breakdance, que es otro de los elementos del hip hop, como DJ también, que es el tercer elemento del hip hop, y el graffiti, que es el cuarto elemento del hip hop, que aquí lo vemos bastante presente y que se ha evidenciado además con toda esta crisis social que tuvimos, pero que a la vez manifestó artísticamente la riqueza que tenemos en nuestros artistas. Bueno, también tenemos un ciclo muy interesante de arte y política, pues, como dicen por allí, las artes ni bellas ni apolíticas, críticas y combativas. En el buen sentido de la palabra, no es que porque una persona se dedica al arte, entonces está ajena a lo que le sucede al país o sencillamente por escribir un proyecto que tiene que ver con el crecimiento del arte, desconoce las normas que existen, los derechos que existen, los deberes, los mecanismos de articulación que están fundamentadas en nuestra Constitución del 91, pero que se hace muy importante reconocerlas ya desde nuestro trabajo. Así no nos vayamos a dedicar a la gestión, sino que vayamos a estar desde la propuesta escénica en una tarima o en un espacio, siempre hay que reconocer cuál es la posición política que tiene un artista, sobre todo ese compromiso que tiene la sociedad con el artista y el artista con la sociedad. Entonces,
pues nos hace mucha digamos, honra poder entregar y generar estos espacios. Esto lo va a conducir Carlos Beltrán, quien fue quien les dio la primera bienvenida, el primer saludo. Él es nuestro sociólogo en la fundación y es un estudioso de las poblaciones, así que esperamos que aprovechen y que de verdad disfruten y nos puedan enriquecer estas clases de arte y política, que esperamos sean espacios que, con la ayuda de ustedes, con los invitados que pueda tener Carlos en sus programas, enriquezcan nuestra mirada. También vamos a tener una materia fundamental para el desarrollo de cualquier profesión, que es el marketing, en este caso vinculada a la música específicamente. El marketing siempre ha sido necesario a nivel virtual, pero desde el año pasado ustedes saben que se hizo evidente que si no había un manejo responsable y dedicado y enfocado en redes, pues es muy difícil alcanzar a un público, es muy difícil convencer a alguien de que siga nuestra música. Y todo tiene unas estrategias. Hoy en la charla que vamos a dar, más adelante podremos revisar un poco estos temas, pero que definitivamente no son suficientes en cuanto al tiempo. Es algo que se construye diariamente. El reconocimiento de las redes tiene una actualización permanente, entonces hay que estar muy pendientes de lo que primero significa mi mercado, cuál es mi mercado, a dónde me dirijo, y cuáles son esas herramientas que existen dentro del marketing musical, que también debo reconocer, y esto lo vamos a tener en manos de Bulerici, que ha sido una agencia cuyos gestores y emprendedores pues tienen mucho que ver con la fundación, pues nos han acompañado en la visibilización de las personas que ganan durante las, pienso que las últimas temporadas, ¿cierto, José? Por lo menos los últimos 8 años, los últimos 10 años, nos ha acompañado la agencia Bulemusic. Bueno, entonces, las personas que se inscribieron reciben un cronograma. Si hay dudas al respecto de ese cronograma, ustedes las pueden consultar en los grupos de difusión que se crearon. Esto lo va a manejar Mael, que además pues tengo el gusto de presentar. Mael fue un, ustedes ya lo conocen, él es un artista de la ciudad urbano, pero pues tuvimos la fortuna de conocerlo en el año 2015 como estudiante, cuando él estaba caminando por los terrenos de la ciencia estudiando medicina, y entonces se deja conquistar de una manera fuerte e intensa por la música y toma la decisión de dedicarse 100% a su carrera. Pero como cuando nos dedicamos a la música, ejercemos y nos movemos en diferentes áreas, pues también trabaja como gestor y nos está acompañando en esta parte importante que es la comunicación y la asistencia a las dudas, a las inquietudes y al fortalecimiento de la comunidad Rocópolis como tal, que pueda realmente ser un espacio que articule las personas que entran a este proceso y que generan sus propios emprendimientos, y que desde esta comunidad Rocópolis se puedan evidenciar, porque es muy importante reconocer cuáles son los agentes culturales y musicales que tiene nuestra ciudad. Y bueno, aquí por lo menos lo hemos visto claro, y es que muchos de los participantes, de las participantes que han estado en este proceso, con el tiempo se han vuelto unos aliados estratégicos, patrocinadores, o han trabajado con nosotros como prestadores de servicio, y pienso que es algo de reconocer, en el sentido de poder aprovechar que tenemos este espacio, que tenemos una comunidad, que somos amantes de los géneros urbanos, del rock, del pop, del rap. Ahora, como les digo, que estamos entrando a trabajar de la mano también con el hip hop de nuestra ciudad. Y para todo este manejo personalizado va a estar Mael. Entonces, bueno, luego de esta fase académica, que concluye exactamente, como les decía, el 28 de octubre, pasamos a una fase promocional, y la fase promocional consiste
específicamente en revisar desde la organización qué personas, primero, hacer el reconocimiento a través de una ceremonia con la entrega del diploma, que es el diplomado específicamente en emprendimiento artístico y desarrollo humano. Alguien está diciendo que no puede escribir en el grupo. No sé a qué se debe esa pregunta, pero estás hablando... Se refiere a los grupos de WhatsApp. Sí, Mael resuelve eso luego, Sandra. Ah, ok. Adelante. Ah, bueno, Juan, vamos a continuar y Mael se pondrá en contacto con ustedes. Bueno, aquí Daniela, eso, gracias. Bueno, entonces les estaba contando acerca de la fase promocional. Y la fase promocional tiene primero una ceremonia de promoción. Daniela, se te está abriendo, gracias. La fase promocional tiene esta primera clausura, y en esa clausura entregamos los certificados, los diplomas de la gente que estuvo en todas las actividades. Pero al mismo tiempo, la organización les presenta a la fundación un grupo de personas que se promueven por consideraciones como el compromiso, la asistencia a las clases, un interés específico ya y claro sobre el proceso. Esto siempre se ha hecho de esta manera, es realmente por... no tanto por la competencia de quién canta más o quién se mueve mejor en la escena, sino son unas consideraciones que se tienen en cuenta de manera integral, que se van evidenciando no solamente en el espacio de circulación, que son 8 jornadas, ustedes las van a revisar en su cronograma, el espacio donde vayamos a presentar las jornadas de circulación puede variar, ¿ya? Porque esto a veces está sujeto a los espacios, a los permisos, a la disposición, ¿ya? Entonces, es muy posible que eso varíe, pero lo más importante es que luego de esa ceremonia de promoción tendremos 20 personas finalistas para una semifinal que se hará el 16 de noviembre. Este espacio sí está confirmado en el Centro Cultural Confandi. Hay un aforo, por ahora, que está confirmado de 150 personas, que en su momento... crearemos con Carlos una estrategia para poder acceder físicamente, las personas que lo puedan hacer con sus fanáticos, pero con sus fans, pero además esto va a ser igual transmitido por streaming, así que siempre la programación tiene la posibilidad de alcanzar una mayor cantidad poblacional. Luego de esa semifinal se seleccionan los 10 mejores. La fecha es el 16 de noviembre, la semifinal, y está consignada en el cronograma, Andrea. No te preocupes que todo esto siempre va a tener una información de parte de la organización, en este caso quien maneja ese contacto directo con ustedes. Y la gran final será el 27 de noviembre, donde veremos la presentación de esas 10 personas seleccionadas entre el público y los evaluadores, que han sido, digamos, las personas que nos han acompañado durante el tiempo. Y bueno, tendremos una persona, la más votada de este año, a quien le grabaremos, como siempre lo hacemos, un sencillo. Ese sencillo se acompaña desde la preproducción, producción, grabación, mezcla y masterización con una entidad que busque la fundación, pero que siempre tiene que estar ligada con la industria local, ¿ya? Es un ejercicio que se hace mancomunado entre la persona que gana y el productor. Cada año hemos tenido diferentes productores, pues es determinante que conozcamos cómo sonamos acá en la ciudad de Cali. Entonces, bueno, me gustaría decirles que cualquier inquietud que ustedes puedan tener al respecto del proceso, del desarrollo, va a tener una, una,
una cercanía con Mael. Y no se preocupen que no van a estar soles, o sea, siempre va a haber un acompañamiento. Nos interesa muchísimo que pueda concluirse lo que hemos preparado para ustedes. Lo hemos hecho con mucho cuidado, pero sobre todo con la mejor intención de cada vez poder ofrecer una mejor capacitación en cuanto a lo que significa el desarrollo de las músicas urbanas en la ciudad de Cali a través del proceso para el desarrollo de talento humano y emprendimiento artístico Rocómboles. Entonces, pues hasta aquí está esta primera consigna de esta reunión que corresponde a la socialización de lo que vamos a hacer. Me gustaría preguntarle a José y a Carlos si tienen algo que agregar antes de que pasemos a la otra parte de la reunión. Gracias, Sandra. Solamente una recomendación: a tener la mejor disposición, sobre todo con los canales de comunicación oficiales que son el correo de Rocómboles, como ya todos ustedes saben, hay muchos mensajes que se manejan a nivel masivo, entonces es probable que siempre tengan que estar pendientes de su bandeja spam y a darle respuesta a esos correos. Y bueno, y obviamente esa es como la parte oficial y de soporte para nuestra comunicación, pero para la inmediatez, digamos, en la comunicación de mensajes que requieran tener una mayor inmediatez, pues vamos a tener a Mael en la administración de los chats de los estudiantes. Eso es todo. Y bueno, y las personas que están escribiendo justamente aquí en el chat del Zoom, que aún no están en los grupos de WhatsApp, puede deberse a dos razones, principalmente a esa que acaban de mencionar: no han establecido una comunicación eficiente a través del correo electrónico, porque han habido una serie de mensajes que requieren su confirmación expresa del recibido. Entonces, por favor, todos los que están escribiendo y todas las que están escribiendo en este momentico que no están en los grupos de WhatsApp, les solicito el favor que nos escriban directamente el correo diciendo: hola, soy tal persona, no estoy en los grupos de WhatsApp, para saber qué es lo que está sucediendo, o en su defecto que hagan la revisión de todas sus bandejas de entrada, tanto los correos no deseados y el spam, para que de pronto revisen si han tenido alguna comunicación que no han visto. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces siendo así, le damos cierre a esta primera parte de la reunión. Esto igual para toda la comunidad de Cali que quiera saber la socialización, vamos a dejar consignado esta primera parte en nuestro canal de YouTube. Visítennos y estén pendientes de los participantes, de las participantes de esta temporada. Y a partir de este momento, todas las personas que recibieron el link, podemos continuar aquí para la siguiente parte, que es los talleres de músicas urbanas. Entonces, Sebastián, por favor, regálanos una canción para hacer el corte y empezar.